Muy buenas tardes ya, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo andamos? Dejé un poquito el contador otra vez porque estaba escuchando la canción de Yamane. Yamane hizo parte del soundtrack de este juego junto con Koshiro y Motoi Sakuraba. Vamos a darle un ratito más, a ver si podemos avanzar. No he tenido chance de jugar este juego. Quiero ver si le puedo avanzar. Aprovechando que le voy a hacer un streamcito. Voy a escuchar un poquito de eco. Déjenme cambio aquí. Ok, ya. Ya no debe haber eco. Igual avísenme del volumen, muchachos, por favor. Espero que se escuche bien. ¿Por qué Kirby pirata? Vamos a ver quién anda ahí en el chat. Saludos a Yara, Sinue, al buen Álvaro, a Chatman, a Pepe, al buen Chris, a Rich. Y me parece que nada más. Vamos a darle un ratito a este juego, muchachos. Recuerdo que la vez pasada no supe qué hacer. Creo que sí tengo que volver al bosque. Uf, esta rola. Cuac, 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 cuac. Déjame volver al bosque. Ah, quiero llegar aquí. Recuerdo que la parte que jugamos en Barcade es en este pozo. Pero es ya cuando traes la ranita. Y cuando puedes cambiar de personaje, de hecho. Ahorita acá no podemos cambiar de personaje. Pero tienes a Puerquito, tienes a la ranita, serpiente y tienes al Thundercat. Al León no, Región 4. O más bien León no. Región China. Venga, puerquito. Uf, esa panza. Ya llegó nubecita cagante. Hoy Lexi iba a ir a grabar a Barcade. No estoy seguro que iba a grabar. Creo que era un par de juegos de NES. Yo no tuve oportunidad de ir, ya fui ayer. ¿Qué pedo? Este juego es aprobado por Artemio. Creo que es el juego favorito de Artemio del año pasado. Curiosamente salió en diciembre. ¿O noviembre? ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Fue de descanso de grabación, al menos para mí, porque fui a grabar el día de ayer con los muchachos de Barcade. Hoy le tocaba a Lex. Lo que pasa es que la gente me estuvo preguntando de por qué ahora vamos días separados. Es por disponibilidad de cada quien. Lo que sucede es que como los muchachos de Barcade ya hacen el night en vivo los viernes, antes lo hacían los jueves y luego ya lo publicaban el viernes. Entonces, eso hace que reduzca mucho el tiempo de disponibilidad que tenemos por los viernes para grabar. Y el problema es que Lex solamente puede ir los viernes.
Entonces lo que hacemos es que nos dividimos la chamba. Entonces yo voy los jueves, grabamos cosas que probablemente Lex no le guste mucho o que no pueda aportar mucho, y viceversa. El viernes vamos a... ellos graban cosas que yo, en los que yo no puedo aportar mucho, y pues así nos dividimos la chamba y podemos grabar más cosas para ustedes, muchachos. Pero no estamos peleados ni nada, muchachos, para nada. Yo amo a Lex con todo mi corazón. No, mira. Espérate, déjame madre a nubecita, chingados, ya me putearon. Y luego te cambian el control. Mi estimado Fabi, muchas gracias por tus 6 mesecitos. No mataron. Muchas gracias, Fabi, por el apoyo. Uy, está liviano. No se apure. Aunque nos siga apoyando, como siempre. Ya trae su emblema azulito, mire. Ya esos 6 mesecitos ya rindieron fruto. ¡Muere, nube asquerosa! No mames, hoy ya me siento mejor, güey. Ayer andaba bien puteado en el stream de God of War porque andaba cansado. Fuck. Me cambian los controles, es un pedo. ¡No! Ya me los volvieron a cambiar. ¿Qué onda, Alexan? ¿Cómo estás? Contractura cuellal. Se torció el cuello cuando dormía. Eso me pasa mucho. Ah, le dieron un putazo. ¿Quién le metió un putazo? Ya. Déjame ver. Aquí, mira. Aquí no hay nada. Ah, pues. ¿Por qué puedo subir? ¿Cómo cambiaba? Entonces primero la de allá, luego este y luego este. Ahí está. Voy a la celda. Ah, gracias Giovardi. Sí, es que este lo jugamos hace un par de semanas, y como hemos estado jugando muchos juegos diferentes, entonces los controles siempre se me cuatrapean. ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Ah, de hecho aquí puedes sacar... voy a sacar el pollito, déjame... replenicheo, como dirían los gringos. O sea, yo a chingar no me acordaba cómo pasar. Sí, son consumibles. Esas magias son consumibles. Entonces tienes que tener mucho cuidado de no gastarlo a lo menso. Afortunadamente hay muchos lugares donde puedes recuperarlo. Tienes la flamita, el boomerang y el... y el rayo. El rayo todavía no sé muy bien para qué sirve.
Pues mira, vamos a checar el mapa. El mapa dice que en la siguiente. ¿Qué? Se descargó una actualización. Que en el siguiente screen hay un camino hacia abajo. Entonces vamos a ver si podemos ir ahí. El pedo es que no veo mucha manera. Espérate. Mira, según el mapa hay un. Te puedes ir aquí abajo. No veo exactamente dónde. What? Yo no veo nada. Menso. Ah, espérate. No, un bonito corazón. ¿Será que te puedes hundir en las arenas? A ver. Oh, interesante. Ok, creo que no hay nada. Chingado. ¿Me está trabando el stream? No, no debería de trabarse, no estoy interrumpiendo frente. Creo. Por cierto, muchachos, estamos, dos cosas rápido. Estamos juntando suscriptores para el canal de YouTube. Si no se han suscrito, les dejo el chat, digo, ahí en el chat del canal. Y también estamos reclutando gente para el grupo de Facebook nuevo que hicimos esta semana. Ojalá puedan entrar. Sí, con pisotón los puedes hacer daño, ¿no? ¿Qué onda, Pedro? ¿Cómo estás? Ah, se me fue el corazón, güey. No, mira, te puedes hundir. El pedo de aquí es. Si te hundes. Pero no veo nada, güey. Oh, muy interesante. ¿Esto qué es? Los herreros pueden usar esto para añadir mejoras a tu armadura, convirtiéndote en un guerrero mejor. Órale, no sabía. ¿No te llegó la notificación del stream, Pedro? Qué extraño. Se me han dicho en estos días que no les llega. No sé por qué. Twitch es muy raro. Güey, esa puerta, ¿de dónde salió? Oh, mames, mi estimadísimo Pedro, muchas gracias por tu suscripción. Sea usted bienvenidísimo al Nido Ponzoñoso, ya se la sabe. Aquí no me marca nada, entonces no te puedes hundir. Mi estimadísimo Rich, también muchas gracias por tu suscripción. Gracias por tus 4 meses, mi estimado. Mira, aquí no me aparece nada. Pero igual me puedo zafar de mis compadres. Esta puerta creo que sí la hicimos. Que era para el Switch. Entonces mira, en el siguiente screen hay para guardar, pero yo hay para guardar. Esa no sé si es shop. Pero en la parte de abajo puede ir a un camino. Entonces yo creo que voy a ir ahí.
Mi estimado Rebondash, muchísimas gracias por tu suscripción. Sea usted bienvenidísimo al Nido Ponzoñoso. ¿En serio, Yomardi? ¿En dónde consigues los corazones? ¿Los corazones extra los compras o en dónde los consigues? Uf, pizza. Qué chido. Acá apenas son las 12:20. Ah, en cofres. Probablemente me estoy yendo a un camino que no debería. Ah, pero por aquí no puedo ir. ¿Cómo que el corazón de ella lo malvendí? Lo estoy jugando en... el cartuchito, Pedro, pero me lo prestó Tierra. Sí me gustaría comprarlo físico, la verdad. Sí me está gustando mucho el juego. Espero que eventualmente lo pueda conseguir en físico. Ah, muchas gracias, Marco. Muchas gracias por tu suscripción. Qué cool que ya puedes suscribirte. Sí, también tengo que explorar esos cofres secretos. En el mapa no me aparecen como muchos caminos secretos, mira. Bueno, quizás ahí, en esa parte. Pero bueno, lo que me interesa ahorita es avanzar. 740. Sí, Jovardi, la verdad es que este juego, tanto por lo visual como por la música, vale mucho, mucho la pena. ¿Qué onda, Elastic? Banjo-Kazooie, sí, por supuesto, lo pasamos al 100%, fue de los primeros streams que hice. Chéquense ahí en el, lo que les decía ahí en el, hace rato, es que chéquense el canal de YouTube. Ahí están todas las repeticiones de los streams, ahí se los dejo en el chat. Si no se han suscrito, suscríbanse. Digo, no esperes mucho de ese stream porque mi producción en ese momento todavía estaba bastante chafa, pero sí lo pasamos, son dos partes, lo pasamos al 100. De hecho, tenemos pendiente Banjo-Tooie. Aquí no hay nada, pero tengo que subir de alguna manera. Aquí me dice que puedo subir. Espérate. Espérate, maldita sea. Ok, aquí hay algo. Hijo de tu perra madre, me asustó este culero. Rayo, dice. Ok. Oh, interesante, interesante. Esto no lo hicimos la vez pasada. Sí, estuvo en Gamers, alguien me dijo que estuvo en 600 pesos, pero creo que ya es medio complicado de conseguir físico en tienda normal. Sí, Pedro, yo creo que el siguiente juego va a ser Twilight Princess cuando lleguemos a los 2000. Es lo que tenemos planeado. Estamos entre Twilight Princess y Skyward Sword, pero yo creo que va a ser Twilight porque es el que le gusta más a la gente. Exactamente, Elastic. Sí, no, mi producción en ese entonces ni siquiera usaba OBS, usaba XSplit. Órale, pues te llegó pronto. ¿De dónde eres, Guevardi? ¿Eres de México? Uy, güey. Verga. Eh,
El rayo no sirve para matar enemigos, ¿verdad? Según yo. O sea, el rayo es nomás como para activar cosas. Oh, sí, sí los mata, no estoy muy seguro. Ah, de España, qué chido. Ah, es por abajo, o sea, si no estás abajo no sirve, ok. Como el rayo de Pikachu en Smash. No, pues bienvenido, mi estimado. Ya deben de ser como las 12 y 7, como las 7 y media, ¿no? De la noche. Ah, qué chido que haya gente de otros países. Me da mucho gusto. Uy, cabrón. ¡Mueran! Ah, ok, sí, nada más cuando están abajo. Ah, espérate. Mejor nos vamos a la segura, güey. Uy, te vuelve bien lento el caracolito. No sé si lo quiero resurtir. Eso es lo malo, que vuelven a aparecer los enemigos. ¡Ah! Esta música está sensualosa. Ah, chinga. ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué brillan esas plataformas? ¿Alguien sabe? A ver, déjame checar. Ah, qué chido, Geo. Ah, cuando brillan es que se mueven, ¿no? Ok, entonces. Lo que pasa es que te tengo que aplicar la de ser muy preciso en el salto. Pero sí llego ahí. Estoy medio dudando de si llego con un salto normal. A ver, vamos a ver. Ay, chingada madre, güey. Déjame en paz. Uy, apenitas, pero sí llega. Vámonos para arriba. Ah, esto es para que reaparezcan. ¿Las puedes empujar? Sí. Ok. Ah, ok, entendí. Tengo que dejar que caiga sobre esta para hacer la torrecita. ¡Ah, menso! Tenía que empujarla más. Está chido que este juego tenga puzzles tipo Zelda. Este es Zorrin. Es el esposo de la señora, ¿no? ¿Qué haces aquí, cerdo? No, oh, discúlpeme, pues, cámara. Órale, se rifó ese señor. Llevar, no sabía que existía ese proyecto. Ese sonido es totalmente Motoi Sakuraba, güey. Es muy, muy parecido al de Golden Sun. Ok, ya con eso puedo regresar a la casa de la señora. Voy a entrar ahí con la llave. Thank you.
El Ocarina 3D es muy bueno, Rebo. También consíguete Majora's Mask 3D y es una maravilla. Aquí lo jugamos, de hecho, en el streaming, la verdad. Los dos, Ocarina y Majora's Mask de 3DS, y fantásticos remakes, la verdad. Y a Link Between Worlds ni se diga, eso también es muy, 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 muy chido Zelda. Probablemente el mejor Zelda portátil. Bueno, es que Link's Awakening tiene lo suyo. Minish Cap. Difícil decisión. Ah, existe el Dragon's Trap. Fíjate que también quiero conseguir el Dragon's Trap, pero el remake. También dicen que quedó muy chido. Pues creo que la mayoría de los Zeldas portátiles son buenos. Los Oracle también son bastante, bastante buenos. Lo que me gusta de esos dos juegos es que tienen dungeons propios. O sea, no es como Pokémon, que es lo mismo, pero con ligeras diferencias. ¿Y aquí qué hay? Este portal es para... Ah, ok. O sea, transportarte a otros lugares. Este dude, ah, no, pues mira qué bonito, encargando favores a gente ajena. Sí, los de 10 no son tan buenos, pues son muy olvidables. Me gusta mucho lo que hicieron con el Stylus, o sea, se maneja muy bien con el Stylus. Pero lo del dungeon central y todo eso, sí, creo que no le beneficia, no les beneficia mucho a esos soldados. Uy, aquí hay armas, a ver. Ah, no puedo entrar todavía. Sí, justo, yo barri lo del dungeon central. Sobre todo en el Phantom Hourglass, que tienes que volverlo a hacer desde cero. Al menos en el Spirit Tracks, que tienes que volver al dungeon central, pero no tienes que repetir todo desde cero. A ver, aquí que podemos. Repone toda tu salud. Este sí es el que. No, espérate. Quiero comprar el de la poción. ¿Y este muertito? Comprar una contra el veneno. ¿Qué pedo? ¿No se su ¿Qué no se supone que traía una poción para eso? Ah, me la tengo que tomar. ¿Cómo te lo tomas? ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo abrirlo? Creo que no me corresponde abrirlo a mí, ¿o sí? Ah, tienes que hacer el hechizo. ¿Pero era rayito o era boomerang? No vi, ahorita checo otra vez.
Según yo no tenía ese hechizo, era como una... Probablemente era un hechizo que no puedo usar todavía. Mira, aquí tengo dos opciones, izquierda o derecha. Ah, era el boomerang, fuck. Bueno, ahorita regreso. Estaba muy claro, porque como era morado y acá el boomerang te lo ponen como de... naranjita. Mírense. Qué buenos magrazos. Tanto pinche hongo y pasto. Madres. Y sabes que va a venir jefe. Vamos a comprar rayitos. Oh, se me olvida el buque, ese con otro botón. Ah, todavía no puedo venir aquí. No sirve de absolutamente nada. Aquí va a estar el orden. Uno. Ah, cabrón. What? Ah, 1, 3. 1, 3, 2, 4. ¿O no? Creo que es al revés. Creo que sea 4, 2, 3, 1. No tiene un puto sentido, güey. No tiene sentido. ¿Qué onda, Shifu? ¿Cómo estás? ¿What? Ah, ok. Espera, espera. Lo que tengo que hacer es cambiar esa cara. O sea, que la cara sea esa. Ok, entonces el 1 es con boquita de cierre, ok. El 1 es con boquita de cierre. Eso está bien. El 4 es sonrisa diabólica. No estoy seguro si es esa. Sí, es esa. El 3 es... El 2 es boca de muñeca inflable. Ahí está. Y el 3 es triste.
Ahora sí, chingados. Me pregunto para qué servirá esa llave. No sé dónde está la puerta, deja grabo. Está difícil. Puta madre, ya estoy envenenado. Nah, necesito comprar poción. Sí o sí. Ah, pero la poción está hasta el otro lado, güey. Bueno, voy a saber qué puedo hacer. Si no, sí voy a tener que comprar poción. Está bien difícil, güey. Está bien difícil. Voy a tener que ir por la poción, güey. Es que no quiero, me da mucha hueva. Gracias, amores. Lento. Uf, loot, 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 loot. Venga. No estaba tan difícil. La mera verdad. De esos jefes que le encuentras el patrón y ya. Ah, rayo. Qué baboso, güey. Qué menso. Qué poca madre, güey. Los picos te chingan de una como si fuera Mega Man, güey.
What? Ah, boomerang. Saltando solamente. No. Yo quería cortar pero con el boomerang, pero no era con el fuego. Gracias, señor cerdito. Y toda la familia. Corazón extra, ¿no? Ay, qué bueno. Eso le viene. El señor me dijo algo de mejorar. Porque hace rato encontré un material. Ah, que pronto lo... Bueno. Tengo que tengo que regresar al pueblo. Ah, cabrón. A la verga. Ok, perfecto. Uy, ¿para abajo o para arriba? Vamos a... primero por abajo. Uy, estas cosas como... solo con la espalda. Ah, tengo que rebotar. Hoy no se puede. O sea, no llegas. Ah, ok. Era cuestión de matar y no de rebotar. Ok, ya con esto puedo avanzar para acá. Uy, enfermería. Tan, 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 tan.
comprar para tener. Voy a dejar la uso. Sí, me imagino, yo lo compré básicamente porque estaban baratos. Y para traer ya de plano un rato. Si no, pues luego intento farmear ahí en algún lugar. Uy, casi me caigo, güey. No. Espera, hay algo aquí. Ah, interesante. Un boomerang, aunque sea así, güey. Tengo que saltar a huevo. Ay, cabrón. Perdón, monedas. Ah, se me va a ir, se me va a ir. Listo. Puerta de allá arriba, ¿dónde te llevará? Quién sabe, pero no puedes llegar. ¿O sí? Un pedo. Ah, ya puedo traer dos boomerangs. Qué chingón. Sí sirvió. Sí vale la pena traer esos esos upgrades. Ese rayito, ¿para qué es? A ver. Ah, era para abrir. Tenía que abrir a huevo. Muy bien. Fuck.
¿Por qué putas vergas? ¿Por qué no cambia, güey? No quiero el puto rayo, güey. Quiero esto, cabrón. ¡Vente, culero! Uf, apenitas, cabrón. Uf, la voy a grabar, güey. Cabrón. El agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Rayo, 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 rayo. No, espérate, la poción esa sí necesito. Me equivoco de botón. ¿Qué onda, Axel? ¿Cómo estás? Que va a haber jefes en eso. Valió madre, güey. Ya va a morir. Ay, ya que se va a morir, güey. Es la respuesta del niño. Sí, es esa serpiente ponzoñosa, güey. Ya, bájate de ahí, cabrón. What? Me lleva la chingada, no sé qué tengo que hacer.
Sí, Jorge, ¿todo estás a buena hora? ¿Qué tal te parecieron las retas? Te pusieron buenas ahí las retas de Dr. Mario Marque. Vayan a verlos. A la verga, ya aparecieron dos. ¡Ah, pendejo! Súbete, no seas joto. Ah, tu madre, güey. No me acordaba de eso. ¡Súbete! ¡Ah, qué mamada, güey! Si te pega ahí en el agua. Puedes voltear la plataforma con el rayo, no sabía eso. ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo está usted? Ya se volteó la puta serpiente. Mira, va a tener que voltear a huevo. Que la chingada misma. ¡Ah! Qué fastidio. Sí, creo que ya se va a quedar abajo. Hay que voltearla antes de que...
Ah, por fin, cabrón. Uf, ya me puedo transformar en Viborino. Excelente, no me deja, voy por poción. Que está creo que llega una hora aldea. Hotel Mario, no, es estar en culero ese juego. Mira, aquí no puedo pasar. Estará abierta la tienda, digo el... Había un herrero que estaba cerrado, déjame ver si está abierto. ¿Usted qué, señora? ¿Por qué trae los tubos en la cabeza todavía? Sí, que lo queme, Álvaro, no manches, está horrible ese juego. Culerísimo. Un reluciente brazalete que da suerte al portador en forma de munición mágica extra. ¿Lo puedo comprar o no lo puedo comprar? ¿Eso cómo lo equipo? A ver. Que me faltan. Uy, no. No traigo nada, güey. Estoy bien, bien madreado. Me imagino que ya me puedo ir para el otro lado. Doña Florinda. Sí, Álvaro, está para todo. Solo sé que va a haber una versión de PC también, porque no ha salido. Pero sale este año también. Que no puedo hacer ni madres. Probablemente necesito bajar. Ok, vamos a las cañerías.
estoy seguro si puedo venir por aquí. Dice que hay un camino extra, pero la chinga, ¿cómo? Ay, chinga. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué es eso? Un rayito. Ah, espérate. Ah, necesito más rayos, güey, para cambiar estos. No traigo rayo, maldita sea, güey. Yo quiero comprar rayos. A ver, señor. Uf. Qué bueno que hablé con ese güey, no me acordaba. Órale, pinche mosca. Ahora sí vamos a por esa hojita que no sé para qué es. Ay, ya lo maté. Aquí había rayos, maldita sea. Bueno, estuvo bien para ir por la llave. Con tiempo. No, puta madre. Necesitas tener por lo menos 3 rayos, güey. Ah, ya lo compré desde el celular, qué chido, mi estimado.
Que alguien me explique, güey. Bueno, realmente tengo que agarrar eso. Creo que no, sí. A ver, es que te tienes que quedar pegado. Uy, está bien complicado. Pero cuando te quedas pegado no puedes usar el rayo. No hay manera, güey, de que... Bueno, vámonos a otro pinche lado. Creo que ni tengo que agarrar eso, güey. Eso seguro es para una cosa adicional. No, no hay manera, Chris. No lo hay. Vamos a ver para dónde más tengo que ir. Probablemente para la derecha. Ah, claro, Axel. Tienes mucha razón. Cierto, va a dar vuelta solo. No me acordaba de eso. ¿A qué idiota está, güey? No sé para qué es eso, pero bueno. Vamos a por acá. ¡Espérate! Estoy viendo. Es que no te dice dónde es. Pero sí tengo cosas pendientes todavía ahí. Un par de caminos. A ver, por aquí hasta mero abajo hay algo. No hay absolutamente nada. Ok. Vámonos arriba. ¿Qué es esto? No. Ya no lo puedo usar.
Creo que ya. Perdón, muchachos, algo estaba fallando con mi micrófono, pero ya estamos de vuelta. Ok, vámonos a ver. Acá tengo pendiente hasta la derecha, a ver qué hay ahí. Y si no, sí, ese Gumball está chido, el Chizu, sí me lo han recomendado. A ver si luego lo jugamos. ¿Es en qué plataformas está? ¿Alguien sabe? Ah, este era el pinche laberinto, ya me acordé, güey. Un Switch. Sí me interesa jugarlo. Es que no sé dónde está la puerta que tengo que tomar. Voy a tener que investigar porque no sé cómo regresarme, güey. Solo 3DS y Switch. A ver, puede ser que haya algo. Ahí también parece que haya algo. Déjame investigar y si no, nos vamos. ¿Cómo rompo eso? Yo no puedo. Pues aquí está, güey, qué menso. ¡Ah, oh, baboso, güey! Qué niño menso. Parararán. Muy bien, ¿para qué sirve el engrane?
No, pendejo. Si paso por abajo de la araña, es lo que quiero ver. Si no, lo voy a tener que matar primero y luego ya. Ya sabía, güey. Voy a tener que matarlo primero la araña con el puerquín. Con esta madre también. Ah, me alentó, chingada madre. Ah, esa huevo para poder abrir aquí si no te la pelas. Comprar una de estas cosas. Espadita. Yo creo que necesito defensa, ¿no? Está más chelo de la defensa. Para ver con el Vaseline. Mueve la celda que tienes que aprender todo. Ah, se traigo poción. Okay. Eché la serpiente porque no es tan voluminosa como el cerdito y casi no te pegan. Ah, puta madre. Uy, apenas puede el pobrecito. A la madre. No, chingada madre, güey. Necesito con la... Venir con Viborín. A pegarme en el techo. Ah, sí, necesito saltar. Creí que solito. Ay, cabrón. Ok.
Pues subirlo. No estoy muy seguro de esto. Ahí está. ¡Uf! Vientos. Aunque seguro si prendes todos te dan algo. Sonaba muy probable. Uy, más boomerangs. Bueno. Luego jugamos Mighty Number 9 acá, no se pudren, muchachos. Es horrible ese juego, pero no puedo. Entrará dentro de la sección de juegos piteros. Transportar para transportarlo. Güey, qué poca madre, güey. Ese de ahí no se puede, güey. Güey, no alcanza el pinche ácido, güey. Tiene que ser súper preciso, güey. Deja dejar que hay acá. Pero si ¿sí se podrá hacer eso? A ver, déjame checar. No sé si te permita entrar con todo y engrane. No, no puedes entrar con engrane. Cabrón, güey. A ver, déjame ver por acá. Güey, no mames, güey. No, no se puede.
puta madre. No mames, qué chiripa, güey. ¿Cómo llega uno ahí? Desde arriba. Okay. Cabrón. Vale, cuídese, Rich. Puta, necesito un engrane aquí, güey. Ah, necesito que eso esté arriba. No, puta. Fin, cabrón. Uy, ¿qué es eso? En forma serpiente, tu cabeza es tan dura que rompe rocas. Pulsa A para un cabezazo. Uf, que era necesario, güey. A la verga. Okay. Un rayito, ¿es un rayito? No.
falta es otra cosa, güey. Sí, no. Es un tornado. ¡Qué poca madre, güey! A ver si puedo ir a grabar, ya para irnos a comer, muchachos. Muy bien, muchachos, pues ya lo voy a dejar por hoy. Muchas gracias a los que nos vieron por acá. Nos vemos en la noche. Vamos a armar ratas de algo. No sé qué, pero les aviso en Twitter y en Discord. Cuídense. Provechito, por cierto.